Bienvenidos a La Garciteca. Hoy hablaremos de la primera adaptación cinematográfica que se hizo de la novela de Patricia Highsmith titulada El talento de Mr. Ripley, que curiosamente el nombre de la película no tiene nada de parecido con este título. Hablamos de A pleno sol, una coproducción franco-italiana del 1960, protagonizada por Alain Delon, que a partir de esta película se consagraría como icono de atractivo masculino del cine europeo de los 60s. Pero aparte de su sex appeal, en esta película sobresale su magistral interpretación, que fue catalogada por la propia Patricia Highsmith como la mejor adaptación de un personaje suyo a la gran pantalla. El personaje del que hablamos es Don Ripley, un cazafortunas que es contratado por un multimillonario, el señor Greenleaf, que lo envía a Europa para que encuentre y traiga de vuelta a los Estados Unidos a su hijo Philip, un empedernido seductor mimado, prometiéndole $5,000 si lo consigue. Ripley lo encuentra y forja una buena amistad con él desde el principio, pero notamos un cierto desprecio por parte de Philip hacia Ripley, ya que lo considera de clase inferior, y también juega con él humillándolo y prometiéndole que va a volver a los Estados Unidos cuando en realidad no tiene ninguna intención de hacerlo. A partir de aquí comenzará a crecer en Ripley un sentimiento de envidia y resentimiento hacia Philip. Comienza a comportarse como él, se probará su ropa e incluso se enamora de Marge, su novia. Un buen día soleado salen los tres a navegar en un barco velero, donde vemos un claro desplazamiento respecto a Ripley por parte de la pareja, sobre todo de Philip, que es un acaudalado clasista, generando así un conflicto entre los estratos sociales que representan cada uno. Estas escenas en concreto de la película supondrán el punto de partida para la que sería la ópera prima del director franco-polaco Roman Polanski, titulada El cuchillo en el agua, que se realizaría 2 años después de esta. Cuando se quedan solos Philip y Ripley, este último no perderá el tiempo, llevará a cabo su venganza, asesinando a Philip, y no solo lo hace por el placer de vengarse, sino que realmente desea convertirse en Philip, con lo cual comenzará a suplantar su identidad. Y es por eso que digo que esto es lo mejor de la película, ya que comenzaremos a deleitarnos con la actuación de nuestro protagonista, que pasa de ser un simple cazafortunas de clase baja a un asesino frío y calculador, que no dudará en quitar del medio a todo aquel que sospeche de sus fechorías. Vemos cómo no se deja ningún detalle sin pulir, mostrando una escalofriante templanza a la hora de llevar a cabo sus crímenes, dándonos una sensación de inhumanidad que hiela la sangre. Le sale todo tan bien que incluso consigue engañar a Marge, diciéndole que Philip se encuentra en Roma, hasta termina conquistándola. Y es que esta película nos da esa sensación de que aunque sepamos que el protagonista es un asesino y deberían de encerrarlo en la cárcel de por vida, una parte de nosotros desea realmente que se salga con la suya. Y yo creo que eso es debido a que este personaje es tan metódico y perfeccionista a la hora de llevar a cabo su fraude, que cuando acontecen esas imágenes del fin, en cierto modo el espectador siente que contribuye a esa suplantación de identidad, haciéndonos sentir cómplices.